Buenas tardes. Научиться делать звук. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio. Por favor, se acercan. Me ayudan con sus cámaras. Bueno, nuevamente dándole continuidad a nuestro curso de Excel básico, vamos a seguir descubriendo otras herramientas que quizás la que vamos a ver ahora ya muchos ya la practican, ya la conocen. Solamente quizás vamos a darle el seguimiento o vamos a darle la cobertura a que podamos comprender un poco la sintaxis, podamos comprender aquellas quizás bondades que todavía no conocemos de la herramienta, como lo es buscar re reemplazar. Ya hemos venido trabajando una serie de herramientas y fórmulas que nos van a hacer poder llevar a la resolución de ciertas situaciones por medio de Excel. Aproximadamente, qué sé yo, la otra semana estaremos finalizando el curso y estaremos finiquitando el curso por medio de gráficas, por medio de realizar gráficas en la parte de Excel, ¿verdad? Lo que nosotros, los que nos graduamos allá en bachillerato todavía, hacíamos las gráficas por medio de un papel milimetrado. Sacamos la frecuencia, entonces acá todo esto nos va a terminar, se va a terminar facilitando, ya que Excel presenta muchas habilidades para esa parte. Pero antes de eso, pues pido de que por favor puedan marcar su lista. Les voy a mandar nuevamente el link para que podamos marcar su asistencia y poder validar que estuvimos presentes. Acá les mando el link, por favor, me ayudan llenando su asistencia. Y vamos a darle una pequeña revisión a lo que es solo permítanme abrir la hoja, lo que es la plataforma. Algunos ya lo comenzaron a llenar, Donnie. Donnie, Nelson, Lenda, Rolando, Amy, Roxana, Marta y Luz tenemos ahorita. Voy a compartir la pantalla. Don Nelson también ya la llenó. Wendy. Muy bien, vamos a darle seguimiento a la plataforma. Recuérdense que a este nivel ya tendría que estar completo el homework o la sección número 3 para que podamos darle seguimiento. Por acá tenemos algunos en la parte de la sección 2, ya estamos casi al 100%. Solamente ahí darle el atento recordatorio a Isis, a Wendy para que, y a Marta para que logren evacuar esta sección y ponernos al día con la sección número 3, que acá, como les digo, son dos evaluados más, bueno, del homework 2, son dos evaluados más un examen intermedio. Así que procuren porque ya más tardar, digámoslo, qué sé yo, viernes o lunes, ustedes ya tendrían que tener completa la plataforma para no atrasar su diploma, porque muchas veces el que no se complemente la plataforma genera problemas para poder gestionar los diplomas, no tanto
lo de la persona que no ha finalizado su complemento de la plataforma, sino de todo el grupo, porque como se manda todo de una sola vez, ¿verdad? Entonces comienzan a salir las molestias de los participantes, de que por qué no les entregan el diploma, que si se lo van a entregar o no, que por qué tanto tiempo, pero muchas veces es por eso, porque tenemos pendientes estudiantes de que no han terminado el tema de la plataforma. Por ejemplo, don Rolando, Teresita, Mimer, por ahí Donny, ya tienen un avance hasta el cuarto nivel, hasta la cuarta sección. Entonces, por ahí también don Nelson ya comenzó a avanzar. Entonces, por favor, procuren de que a más tardar el viernes, para que el día lunes y martes solo vengamos a recibir las dos clases que faltan, las dos últimas horitas que vamos a sacrificar. Y luego volvemos a nuestra rutina diaria, volvemos a nuestro desarrollo cotidiano y a la expectativa de poder continuar el crecimiento en Excel. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Alguna consulta respecto a lo que hemos visto hasta actualmente o respecto a la plataforma? ¿Todo bien? ¿Ya lograron descargar lo que es la hoja de trabajo para comenzarla a revisar? Ok. Vamos a tomar la palabra de Donny como la de Don Nelson como la del grupo, ¿verdad? Que ya tienen ahí su hoja lista. Bueno, miren, creo que toda la mayoría ya hemos trabajado la función buscar y reemplazar. Vamos a aprender un poco cada uno, miren, cada uno de los submenús que están acá, o de las herramientas, y la lógica que utiliza la función buscar reemplazar. ¿Quiénes de los que están acá no conocen o no han utilizado la función buscar? ¿Alguien no la conoce? Levante la mano. ¿O quién no ha dicho quién sí la conoce? Levante la mano quién sí la conoce, y quien no la levante, pues entendería que no la ha trabajado. Creo que es muy común, ¿verdad? Es muy común, es de la mayoría de herramientas que son fáciles de utilizar. ¿Alguien sabe cómo llamarla por medio del teclado? Control B. Control B, ¿verdad? Teniendo presionada la tecla Control y la B mayor o la B grande, activamos lo que es la herramienta buscar reemplazar. Si no, en todo caso, pues nos vamos al menú inicio y en el menú modificar, en el submenú modificar, vamos a encontrar buscar y seleccionar. Podemos, digámoslo así, darle clic a buscar y darle clic a reemplazar. Ambas, bueno, las primeras versiones. En las primeras versiones, cuando usted le daba clic a la buscar, solo le habilitaba este menú. Y cuando yo le daba clic a reemplazar, le habilitaba el reemplazo y la búsqueda. Ahora ya, independientemente de dónde usted le dé clic, ya le activa la ventana principal para comenzar a buscar y a reemplazar. También creo que en las nuevas versiones, cuando uno le da a buscar, se abre una ventana aquí a la derecha. A mí no mucho me agrada esa parte. Y cuando ya le reemplazar, ya le activa esta ventana que es la que vamos a ir aprendiendo. Tenemos esta ventana de acá. Si ustedes notan, al activarla, tenemos como interacción, ¿verdad? La pestaña buscar y la pestaña reemplazar. ¿Cuál es la diferencia entre buscar y reemplazar? ¿Cuál es la diferencia entre la función buscar? ¿Tienes una pregunta, dime? ¿No? No, ok. ¿Cuál es la diferencia entre la función buscar y reemplazar? Buscar, vamos a buscar un dato. Y en reemplazar, si vamos a cambiar ese dato, ahí lo buscamos, lo reemplazamos. Muy bien, ¿verdad? Isis, ¿tú querías mencionar algo? Lo mismo que dijo don Nelson. Muy bien. Buscar y reemplazar, la diferencia nada más es que una solo busca y la otra busca y reemplaza alguna variable o algún nombre, algún texto que nosotros lo hemos logrado identificar y lo queremos cambiar. Miren, este buscar, reemplazar es cuando sirve de mucha ayuda, tanto en Word como en Excel, cuando nosotros estamos trabajando ya sobre documentos que hemos creado y para cambiarle palabras. Digamos que, por ejemplo, estemos trabajando, por decirle algo, la cobertura de ANDA
a nivel nacional en el año 2023, ¿verdad? En 2022, ¿verdad? Y queremos hacer el mismo reporte, solo que con diferente año, buscamos año 2023 y ya lo cambiamos con el año 2022 y evitamos estar teniendo problemas de que hasta a veces nos pueden tildar de que estamos, como lo que se dice en la universidad, fusilando trabajo, ¿verdad? Que no es lo mismo utilizar una plantilla o un documento que nosotros mismos hemos hecho para hacer algo similar, porque los resultados van a ser los mismos, a agarrar información de otro autor y solamente hacer lo propio. Entonces, acá tenemos las dos pestañas, buscar. Acá tenemos por ahora una ampliación. Y si usted le dan opciones, miren, le dan opciones, se les despliega este otro submenú. Permítanme, quiero ver. Ah, por ejemplo, acá se les despliega otro submenú. Miren, donde ya les habilita, me voy a ir a reemplazar, que es la más completa, ¿verdad? Es la más completa. Ya les habilita una sección de formatos para poder buscar y poder reemplazar, incluso buscar y reemplazar algún tipo de formato, ya sea por datos, relleno de celda o algún tipo de información del formato para poderlo encontrar o poderlo sustituir. Tenemos acá esta sección de acá. Luego tenemos que puede ser el alcance de la búsqueda, ¿sí? ¿A dónde va a ir a buscar esa información? Si lo va a hacer a nivel de una hoja, es decir, si lo va a hacer solo a nivel de la hoja tabla, o lo va a hacer a nivel de libro, es decir, que lo vaya a hacer en todas las hojas que pueda tener este libro. También tenemos como una secuencia de cómo buscar, si puede ir buscando por filas o por columnas, es decir, que vaya buscando de izquierda hacia derecha o de arriba hacia abajo, vuelve a subir y así va generando la búsqueda cuando le estamos dando más que todo acá, miren, que le estamos dando buscar siguiente, porque digamos que lo queremos ir viendo dato por dato. También existe, y esto muchas veces crea confusión, porque digamos, aquí yo tengo activado por fórmulas. Si yo le doy una indicación acá, él lo que me está diciendo es que va a ir a buscar dentro de la fórmula la palabra que yo tengo. ¿Sí? ¿Se logra ver eso? Si la fórmula, por ejemplo, tuviera la palabra anda, él va a ir a buscar la información a la palabra, en una celda que tenga una fórmula y que adentro de la fórmula diga anda. Independientemente que las celdas digan la palabra anda. Es decir, si yo acá tengo una palabra en la celda, ¿verdad? Así como texto, como anda, pero dentro de una fórmula yo tengo la palabra anda, esta no me la va a marcar, sino que directamente, la lógica tendría que ser así, ¿verdad? No me encuentra esta, sino que va a ir a encontrar la condición, que es una fórmula y que está dentro de una fórmula. ¿Se logra ver ahí la diferencia entre el alcance de búsqueda? Me voy explicando con esa parte. Luego, si ustedes quieren buscar un valor, entonces le dan clic acá y ahora sí, miren, en este caso, él va a ir a buscar ya sea aquí o acá. ¿Por qué? Porque en esta celda él ha encontrado un resultado, o sea, un valor. E igualmente, esta celda está arrojando un valor. ¿Sí? Está arrojando un valor. O sea, aquí como que el alcance se vuelve más grande porque ya no solo busca dentro de la fórmula, sino que también busca como resultado y busca como, ¿cómo decirles? Busca como el texto, ¿verdad? Tal vez para que me diferencie, me explique un poco mejor, vamos a crear rápido una tabla, por ejemplo, anda. Y quiero ver cómo podría ser. Le voy a poner aquí que si esto es igual a anda, me ponga 1 o esto es igual a 0. Acá, que esto sí es igual a anda, ¿verdad? Anda, me dé 1 o me dé 0. O voy a arrastrar esta palabra. Vean la ecuación, vean la fórmula. Que ponga anda. Sino que ponga. Por ejemplo, que ponga
No. No aplica. No existe, le voy a poner. Bueno, que okay, por ejemplo, entonces veamos. Si yo busco fórmula, él tendría que encontrarme la palabra anda. Esto, acá en esta fórmula, él tiene la palabra anda dentro de la fórmula, pero no lo tiene como resultado, ¿sí? No sé si lo logran ver. Y acá tiene dentro de la fórmula la palabra anda, pero a la vez me lo arroja como resultado. Por eso que cuando nosotros le ponemos nombres, independientemente sea fórmula o no, me lo va a encontrar. En cambio, si yo solo tengo fórmula, la lógica, ¿verdad? Dentro de la lógica, porque a veces Excel ahora ya no genera tanto, en las nuevas versiones ya no genera tanta restricción. En este caso, no me va a identificar nada. Si no estuviera, digamos que solo estuviera esta fórmula de acá, no me va a identificar nada. Perdón, me va a identificar esta celda como valor encontrado, porque adentro de la fórmula dice anda. Pero no me va a marcar ni esta, ni esta, ni esta, porque está buscando dentro de las fórmulas. En cambio aquí, si yo le pongo valores, va a encontrar este resultado y este resultado. ¿Pero por qué este resultado? Porque mire, la fórmula, a pesar de que está adentro, dice anda, pero a la vez está arrojando un dato que dice anda. O sea, lo que dice son valores. También lo mismo ocurre con los comentarios. Ustedes colocan una palabra y él, aunque tenga aquí la palabra anda, no la va a marcar porque él va a buscar la palabra dentro de los comentarios que le podamos agregar a una celda. ¿Sí? La palabra anda la va a buscar acá porque aquí dice anda en el comentario. En las nuevas versiones creo que también aparece la opción, ¿cómo se llama esto? Aparece comentarios y notas. Entonces acá le tendría que decir comentarios y notas o tener una sección nueva que diga buscar dentro de notas. Me he explicado con el nivel de búsqueda, el alcance de búsqueda, cómo podemos combinar la búsqueda. ¿Sí? Ya vamos a hacer un ejercicio o una práctica con eso. Luego vean, tenemos... ¿Cómo explicarle? Tenemos acá que si yo quiero buscar una palabra en específico, recuérdense que en Excel, si ustedes escriben, por ejemplo, ISIS con doble S, ¿verdad? ISIS, él va a ver esa palabra. Pero cuando no le ponen una restricción, él busca una coincidencia. Pero si ustedes marcan acá, él va a respetar, por ejemplo, si yo pongo a buscar esto, ¿verdad? Si yo pongo ISIS con mayúscula, ¿verdad? Y con dos S, y yo le digo, respetame las mayúsculas y las minúsculas. O sea que si en acá por acaso, digamos en este caso yo tengo escrito de esta forma, él no lo va a encontrar. Porque yo le estoy diciendo específicamente qué es lo que quiero encontrar. O peor aún, si yo quisiera detectar el error de escribir un nombre propio sin mayúscula, él lo va a encontrar porque le dije, necesito que encontres específicamente la palabra que está aquí, respetando mayúsculas y respetando minúsculas. Si yo le quito este check, él lo que va a hacer es encontrar coincidencias, es decir, va a arrojar ISIS en minúscula, en la palabra inicial, ¿verdad? Es un nombre propio, siempre tenemos que ponerlo con mayúscula, lo va a encontrar así como lo tengo acá y lo va a encontrar así como lo tengo acá. Para esto sirve esta tecla de acá, ¿verdad? Esto es más que todo cuando uno trata de buscar un dato en específico en una base de datos. Si ustedes le dicen coincidir con el contenido en la celda, o sea, decir que no es lo mismo esto, miren, 1.000 que 1. Aunque el resultado sabemos que matemáticamente siempre es 1. Entonces debe buscar exactamente el 1. Y si yo lo dejo así en blanco, y le pongo aquí coincidir con el contenido de la celda, ¿qué me va a ir a buscar Excel aquí en este caso? ¿Qué me va a ir a buscar? Si yo dejo en blanco la búsqueda y le digo que coincida con el contenido de la celda, ¿qué me va a ir a buscar o qué me va a arrojar como resultado? La vacía. La celda vacía, ¿verdad? Las celdas vacías. Entonces, y a la vez, cuando yo le doy buscar todos, por ejemplo, me voy a ir acá, voy a buscar la palabra Luis.
y le doy buscar todos, miren, porque aquí lo voy haciendo, lo voy a ir haciendo de uno en uno. Va a ir por acá, va a ir por acá, permítanme. Ok, esto es lo que también les quería comentar, que a veces acá hay un problema que lo tiene como general. Vamos a probar cambiar. Entonces, ya lo vamos a validar. Cuando yo le doy buscar todo, vamos a ver si me encuentra, que me puedo encontrar de esta tabla. Ah, no, pero permítame. ¿Saben por qué no me da? ¿Ven? Porque alguien, revisen y díganme por qué no me encuentra el número 196, a pesar de que lo tenemos ahí. ¿Por qué no me da? ¿Por qué no lo encuentra? Porque tiene comentario, buscar dentro de comentarios. Perfecto, don Nelson. Miren, acabo de ver ese momento que decimos que esta herramienta no sirve, ¿verdad? Esta babosada no sirve, lo que vino de aquel maestro es paja, o sea, no. O sea, vamos a ver y probar ahora. Ahora sí. Lo mira, don Nelson. Es que ahí se almorzó temprano, dice, por eso que está con todas las pilas ahí. Entonces, si ustedes notan, hoy sí me lo encontró. Vamos a ver con la palabra Luis. Vean, él lo que va a ir buscando es de fila en fila, ¿verdad? Acá creo que tengo un problema de formato. Pero, por ejemplo, lo que les quiero mostrar es esto. Si yo tengo 196 y le doy buscar todo, él hace un resumen a dónde se va encontrando el valor 196. Por ejemplo, para entender la sintaxis, lo que me está diciendo es, mire, en el libro que se llama 21, sección 17, herramientas, o sea, que se llama todo lo que está acá, ¿verdad? Todo lo que tenemos aquí arriba, herramientas buscar y reemplazar. En ese libro se encuentra en la hoja ejercicio, en la celda G15, valor 196. Entonces yo me voy G15 y aquí lo tengo. Porque a veces, cuando uno le va a buscar todo, de repente no lo encontrás, o sea, te pones a ver, pero aquí dice que aquí está, pero no lo encuentro. ¿Por qué? Porque no buscamos la sintaxis que aparece acá. No interpretamos la sintaxis o la dirección que me está dando. Por ejemplo, miren, G72. Quiero ver G72. Aquí está la columna G. Ah, aquí tengo la intersección. Entonces, aquí se encuentra. Entonces, cuando le damos a buscar todo, él va a ir tirando una serie de datos de información. Fíjense que, mientras solo voy a corregir algo aquí. Luis Antonio Recinos Rodríguez. No entiendo por qué no me lo está encontrando. Está en mayúscula, Luis, tal vez por eso. No, es que tenía marcado aquí, mira, coincide con el contenido de la celda, ahí sí ya lo encuentra, mira. ¿Sí? Ustedes notan que Excel es así, a veces nosotros si no, voy a buscarlo en valores, a ver qué sucede, si no, hoy sí, miren, si no nosotros tenemos cuidado de lo que estamos haciendo, nos puede hacer quedar mal, ¿sí? Nos puede hacer quedar mal, y aquí me da todas las alternativas de Luis, ¿verdad? Él encontró el nombre Luis. Vamos a buscar un nombre que pueda ser en común. Por ejemplo, yo le voy a poner un filtro y vamos a buscar un nombre en común. José, miren, pero mira que hay un detalle. Vamos a probar esto. Miren, José sin acento y José con acento. A ver qué me encuentra. Si me encuentra específicamente con acento o no. Entonces, aquí me voy buscando sin acento, le voy a dar buscar todos. Y solo me ha buscado, miren, sin acento. Por eso les digo que este creo que es el mejor ejemplo para darme a explicar cuando ustedes, todo lo que hemos venido viendo estos 3 días, 4 días, cuando ustedes obligan al usuario a que escriba de manera correcta los datos que queremos. Porque si yo, una persona, por falta de apreciación, falta de lo que sea, ¿verdad? Está acostumbrado a escribir José sin acento, y el otro que está acostumbrado a escribir José con acento,
Cuando yo tengo fórmulas, algunas me van a correr y las otras no. Igual estás. ¿Y por qué no corre esta fórmula si la sintaxis está correcta? Aquí sí me lo hace y aquí no, pero es porque cada quien ha limitado la información como mejor sabe solucionar. Entonces, por eso es muy importante acá el tema de la validación de datos, lo que habíamos ayer, ¿verdad? Formato de condicional, formato personalizado, crear formularios para que no borre informes, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos la búsqueda que se está dando. Pero si yo le hubiera puesto su mejor, ahí probablemente sí me va a dar la búsqueda de los dos nombres. ¿Sí? Miren, aquí sí me da, miren, me da la palabra Jorge, me da la palabra Jorge, me da la palabra José con acentos y me da la palabra José sin el acento, ¿verdad? Sin el acento, acá. Entonces, esos son como tips o como, ¿qué serían? Consejillos o algunas recomendaciones cuando ustedes quieran comenzar a buscar y tengan ese problema de que cada quien escribe como mejor le convenga. Entonces, esto es como hoy creo que quizás la clase no va a quedar tarea porque esto es más como cualitativo, lo veo yo, ¿verdad? Que buscas y encontrás. No genera un producto, sino que solo es una búsqueda. Es como que te diga, anda a buscar si todavía tiene agua helada la refrigeradora, ¿verdad? Y entonces sí, sí hay, ¿vale? Entonces no genera un producto. Entonces, vamos a entender un poco el cuadro. Miren, me voy a ir acá. Ah, perdón, y tenemos este cuadro de aquí, miren, tenemos este cuadro de aquí. Tenemos que al darle a buscar, tenemos todas estas situaciones. Miren, por ejemplo, voy a desglosar estas herramientas de acá y dentro de esta herramienta va a aparecer este cuadro. Por ejemplo, miren, si yo quisiera navegar de celda en celda, él me dice ir a una referencia, le voy a poner C26 y le voy a aceptar y él, miren, se ubicó en la C26. ¿Lo lograron ver? ¿Se alcanzó a ver? Yo me voy a buscar, le doy ir a, por ejemplo, le voy a poner J75, le voy a poner aquí donde dice referencia, y le doy aceptar. Miren, se fue a J75, o sea, aquí me ubicó, en este que está acá. ¿Sí? Eso es lo que me sirve para ir a. Vamos a. Aquí ya me va dejando como miren, como una, ¿cómo explicarles? Me va dejando como una memoria a dónde yo estoy navegando. Por ejemplo, acá me puede servir que digamos que yo a veces estoy formulando, ¿verdad? Y grabo ciertas celdas y cuando quiero, una utilidad sería este, miren, sería este, que estoy formulando ciertas celdas y quiero regresar siempre al inicio. ¿Cuál sería la celda del inicio? Sería B11. Entonces le digo que se regrese al B11 y le voy a aceptar. Entonces cada vez que vaya por aquí, sencillamente me voy acá y le digo que se vaya a la celda B11. Y ya me llego acá. Vamos a ver. Aquí está, miren. Entonces ya cuando ya está grabado, ando por acá, por ejemplo, cuando ya está grabado, aquí sencillamente me estoy regresando. Es como tener un, puede ser una aplicación para poder regresar, ¿verdad? También tenemos ir a especial, ¿verdad? Aquí me activa, como les digo, miren, me activa, ¿cómo explicarles? Un menú donde vaya a buscar comentarios, o sea, que entre la base de datos que yo tengo, ¿verdad? O entre la hoja que yo tengo, va a ir a buscar una celda que tenga comentarios. Una celda que tenga fórmulas, celda que estén en blanco, una región actual y así sucesivamente vamos a ir manejando objetos, por ejemplo, última celda, celdas precedentes y así sucesivamente. Creo que lo más utilizado son estos. Entonces, nada más tengo que darle clic acá y le doy a aceptar. Entonces, ahorita yo he dejado, dentro de toda esta base de datos, he dejado unas celdas con comentarios. Practiquen esto ahorita, váyanse a buscar reemplazar, denle ir a especial y le dan comentarios y le dan aceptar y me dicen a cuál celda lo mandó y qué mensaje está dentro de esa celda.
¿Quién ya lo encontró? ¿Me he explicado con la actividad? La celda O439 y el comentario dice aquí hay error 439. Ok, celda O439. Me voy a ir, miren acá, miren, celda O439, dice ahí así. Le voy a aceptar. Perdón, le puse cero. O439, le voy a aceptar y miren, acá me mandó a esta celda que está acá y aquí dice, aquí hay error 439. Incluso creo que la de la par, ¿verdad? Aquí hay error 440. Entonces, con esta búsqueda, lo que hemos hecho es ir a buscar comentarios. Ahora bien, marquen acá en celdas con fórmulas. Regrésense al inicio, ¿verdad? Regrésense al inicio, guarden la celda B11 como gira. Regrésense al inicio y busquen celdas con fórmulas a ver qué les arroja, a ver a dónde los manda. Los tendría que mandar a esta celda de acá. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que acá yo tengo unas celdas o tengo columnas el cual le he metido fórmulas. Prueben y me validen si llegan a ese caso. Se logró, ¿verdad? ¿Lograste llegar, verdad, Iner? Sí, cabal, en el menú de ir especial, ahí se pone y un solo lo avienta a esa columna. Perfecto. ¿Los demás cómo van? ¿Lo lograron interactuar? ¿Lo lograron encontrar? ¿Quién es el David o ingeniero? ¿Cómo? La celda. O449. O B11. O449. La celda O449 tiene comentarios. Vale. Miren, vean cómo funciona esta herramienta. Miren, vean cómo funciona esta herramienta. Esta herramienta no es que nos vaya a ir llevando de brinco en brinco. Vean cómo funciona. Por ejemplo, me voy a ir a especial, ¿verdad? Si yo quiero buscar comentarios, le voy a aceptar. Él viene y me selecciona las celdas que tienen comentarios. No es que me va brincando de uno en uno como cuando ando buscando. Entonces, cuando ya está seleccionado, por ejemplo, me voy a ir otra vez a acá. A B11. Y le digo, búscame un comentario. Él lo que me ha hecho es llevarme al primera ubicación, pero me ha seleccionado la celda, que coincidentemente aquí yo la dejé casi en una misma columna, ¿verdad? Casi cerca. Pero por ejemplo, si la dejara acá, por decirles algo, la dejara acá, le pusiera siempre la palabra anda y me voy a. Al B11 y le doy acá, ¿verdad? Que busque comentarios. Él me ubica en la primera que encuentra, pero miren, me ha seleccionado todo este rango, por lo cual yo debo tener la agudez de reducir la tabla y poder ver a dónde encontró todos los comentarios, porque lo que hace es marcarla, o sea, seleccionarla, no me va a brincar y brincar. ¿Se logró ver cómo navega esta herramienta? Muy bien. También esta herramienta, por ejemplo, si ustedes notan acá les debo la tarea que sigan interactuando, ¿verdad? Que sigan dándole clic para ver qué resulta y qué poder dar. Ya en la práctica tendría que hacer algo bien específico para comenzar a usar estas herramientas, pero yo usualmente solo manejo estas tres y el resto pues queda así como hasta que las necesite, las voy a ocupar. Pero por ejemplo, incluso aquí tienen, miren, validación de datos con formatos condicionales. Pero también, si ustedes no quieren estar abriendo toda esta ventana, ¿verdad? Acá ya les tira como un submenú. O sea, les dice, miren, voy a buscar celdas o columnas que tengan fórmulas, que tengan comentarios, y ahorita vamos a buscar formato condicional. O sea, va a ir a buscar una columna o un dato donde encuentren formato condicional. ¿Qué es lo que me ha hecho aquí?
¿Qué es el formato condicional? ¿Se acuerdan del formato condicional? Algún distintivo que nosotros le ponemos al texto, como marcado en rojo, sombreado en rojo o en verde. En base a un criterio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde encontrás la herramienta formato condicional? Está en el inicio, menú inicio. Ok, acá, ¿verdad? Acá donde lo estoy seleccionando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho él? Miren, me da el formato condicional y él me ha ubicado la columna donde puede haber un formato condicional. Por ejemplo, aquí tengo algo extraño. Le doy acá, le doy a administrar de reglas y he logrado encontrar formato condicional. ¿Sí? ¿Se logró ver? Prueben con esto ahorita, a ver si lo encuentran. Y díganme cuántos formatos condicionales tenemos ahí. ¿Cuántos formatos condicionales tengo? ¿O a quién está aplicado, mejor dicho? ¿A qué criterio está aplicado el formato condicional? ¿Quién ya lo encontró? Trece me salieron a mí. 13, ¿verdad? Prácticamente, si tú le pones un filtro, te puedes fijar que tiene formato condicional en el 150, ¿verdad? Entonces, el criterio al cual tiene formato condicional es el criterio 150. También lo que puedo hacer es, por ejemplo, validación de datos. Miren, validación de datos. Acá me muestra las columnas. Digámoslo acá en detalle. ¿Por qué me muestra todas las columnas? ¿Por qué me muestra todo el rango de la columna? ¿Por qué? Porque toda la columna está con validación de datos. Si yo me voy a datos y le doy validación, bueno, aquí me lo va a eliminar, ¿verdad? Si ya interpreto que aquí tengo la columna, le doy validación de datos y miren, aquí tiene, tiene un criterio, ¿verdad? Que puede meter decimales entre 0 y 1000. Pero el detalle es que aquí en esta hoja, la columna queda con validación de datos. Veamos acá, si yo solo selecciono aquí y le pongo una validación de datos que solo tenga que tener número entero entre 1 y 0, perdón, 1 y 1000, me va a tener que seleccionar, o sea, ya tengo este rango de aquí, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Vamos a marcarlo un poco para que vean. Y le doy formato condicional. Yo tengo que reducir la tabla porque, miren, me ha seleccionado lo que está aquí más lo que tengo acá. Sí, le voy a quitar el color para que se vea un poquito mejor. Entonces, hay que tener cuidado cómo Excel identifica, ah, no, perdón, tiene que ser validación de datos, ¿verdad? ¿Cómo Excel identifica, vean? ¿Cómo Excel identifica a dónde ha encontrado formato condicional o validación de datos? ¿Me explico? Es decir, no lo va a ir brincando, ¿verdad? No lo va a ir brincando en celda, sino que se las marca, o sea, ¿por qué me estaba marcando toda la, cómo decirle? ¿Por qué me estaba marcando toda la columna? Porque toda la columna tenía validación de datos y toda la columna esta tenía validación de datos. Pero para hacer la prueba de ver cómo funciona su sintaxis o su forma de encontrar la información, hemos encontrado que también él lo que hace es seleccionarme la celda. No me va a brincar de celda en celda. Espero me haya logrado explicar para que vean que o sea, no me conformar solo con esto, ¿verdad? Porque aquí por coincidencia está toda la columna. Lo que debería hacer es un zoom, ya sea por medio de esta barra o teniendo el control y el scroll, reduzco la tabla y ya digo, ah, pero mira, aquí están los datos, mira, aquí podemos comenzar a buscar información. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien.
Acá les queda, ¿verdad? Estos son cuando tengo varios objetos. Esto solo para que lo sepan. Y los quiero seleccionar, ¿verdad? Que tengo esto. Más esto. Y digamos, quiero seleccionar los objetos. Ya me los selecciono de una sola vez, ¿verdad? O sea que predomina el objeto antes del texto, ¿sí? Aquí no puedo escribir, miren, no puedo escribir. O sea, me cuesta escribir hasta que fuerzo a Excel a que quite esa herramienta porque la tengo activada en esta parte. Entonces, si yo hago esto, me selecciona las celdas, no me selecciona los objetos, pero si yo le doy clic acá, al seleccionar acá, me ha seleccionado sobre encima de la celda y por lo tanto va seleccionado los objetos. ¿Lo vieron? Hagan un ejercicio con esto, hagan una hoja nueva, agreguen dos objetos de insertar y traten de seleccionar, ¿verdad? Solo lo normal, se van a dar cuenta que no selecciona los objetos porque estamos seleccionando celdas y cuando le damos clic acá, ya selecciona los objetos. Si ustedes quieren eliminar esta herramienta que anda cargando aquí, solamente le dan Escape y ya me permite volver al estado natural. ¿Lograron aplicarlo? ¿Sí, lo lograron hacer? ¿Quién me valida quién ya terminó? Muy bien, repito para el ejercicio, ¿verdad? Si usted selecciona esta parte así como queriendo agarrar los objetos, no lo va a poder hacer porque aquí está seleccionando celdas. Entonces se va a buscar y seleccionar, le da seleccionar objetos y al hacer el mismo tipo de selección que hicimos en unos segundos atrás, al seleccionar, él está haciendo una selección arriba de la celda, por lo cual permite tener seleccionar los objetos y aquí ya los puedo unir. Miren, les digo agrupar y ya los puedo mover como un solo bloque. Esto es algo adicional para terminar de ver este menú que está acá, ¿verdad? Aquí le doy clic para deshabilitar la herramienta y ahora ya trabaja como una herramienta normal. ¿Sí? ¿Se logró ver? Esto sirve cuando ustedes agrupan muchos bloques como para poder hacer un logo, una imagen. Y resulta que al momento de moverla, la quieren mover de lugar y tienen que estar moviendo objeto por objeto, ¿verdad? Eso les va a permitir que se comporte como un solo objeto, ¿verdad? Como una sola objeto. Bueno, sigamos con la tabla buscar. Vamos a comenzar a buscar, por ejemplo. Voy a escribir acá este nombre, Luis. Vamos a poner el nombre de aquí, vamos a poner Tatiana, por ejemplo. Vamos a poner Don Nelson, vamos a poner Donnie y vamos a poner Amy. Luego esto, vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Y ya tengo, miren, acá tengo los nombres acá. Entonces, si yo le doy control V, y comienzo a hacer una búsqueda, por ejemplo, quiero buscar el nombre de Donnie. Y le doy que busque en la hoja que estamos, es decir, me está diciendo que busque en esta hoja, que lo hago por filas y lo encuentre por valores, él va a comenzar a hacer esto, miren. Va a ir aquí y de ahí va a ir barriendo. Pero si yo tuviera esto, por ejemplo, lo voy a repetir 4 veces y me pongo acá, él va a ir haciendo esto. Donnie lo busca por filas, o sea, lo va buscando por filas, miren. ¿Cómo va barriendo? ¿Logran ver el barrido de la busca? ¿Lo logran ver? Vean, y si yo repito esto,
y le pongo, me pongo acá, ¿verdad? Y le pongo por columnas, hace esto, ¿vean? Miren cómo va buscando. ¿Lograron ver la diferencia entre filas y columnas? Ok. Si yo esta misma tabla, vean, por ejemplo, me voy a ir para acá y solo, como estoy buscando el nombre de Donny, ¿verdad? Lo pongo aquí, miren. Y lo tengo en la hoja 2, ¿verdad? Y la hoja 3. Y lo pongo acá. Independientemente del día que lo busque por columnas o por filas, si yo le digo que busque el libro, o sea, que busque en todo el libro la palabra Donny o el nombre Donny, él va a hacer esto. Va a comenzar a buscar, va a buscar lo que tenemos acá en esta hoja, si lo voy dando uno por uno, ¿verdad? Y de ahí, miren, se pasa a la siguiente hoja. Luego se pasa a la siguiente hoja. Si ustedes no quieren ir dato por dato, sencillamente le dicen, lo hago más grandecito, lo hago más arriba, perdón, y le dicen buscar todos. Al buscarlo todo, me da un resumen a donde lo encontró. Entonces yo leo la información. Dice que aquí encontró esos datos, lo va buscando, y acá ya se pasó a la nueva hoja. ¿Sí? Ya se pasó a las nuevas hojas. Miren, ya se pasó acá a la hoja 2, a la hoja 3. ¿Se logró ver la aplicación? Muy bien, entonces hagan tres hojas. Pongan una serie de nombres, así como lo he hecho yo acá, ¿verdad? Puede ser cualquier otro nombre, ¿verdad? Inventado, los compañeros. Y hagan tres hojas y pueden navegar por fila y navegar por columna y navegar por hoja en hoja. Les voy a dar 3 minutos. Vayan navegando a ver cómo les funciona. ¿Me van validando quién ya terminó? ¿Quién ya logró correrlo? Y sí, anda como farolito de la calle. ¿Quién logró terminar ya? Ok, sigamos indagando entonces, sigamos indagando. Miren, ya casi terminamos, sigamos indagando. Control V, miren, pónganme atención a esto. Por ejemplo, si yo quiero reemplazar, digamos, y quiero buscar el nombre, por ejemplo, quiero buscar el nombre Luis en este caso. Y yo lo quiero reemplazar con un nombre que sea Santiago. Yo escribo y le doy reemplazar. Si yo le doy reemplazar, por ejemplo, voy a dar clic acá, va a reemplazar este cambio solamente en la celda que estoy trabajando. ¿Sí? ¿Me explico? Porque si yo le doy reemplazar todo, es lo que va a hacer agarrar. En este caso, como tengo el libro, mire, como tengo el libro, es lo que va a hacer agarrar todo el libro y a donde encuentre Luis, le va a poner Santiago. Si yo solo le digo la hoja, solo va a cambiar el nombre donde dice Luis, pero en esta hoja.
Pero si yo solo le voy a reemplazar, miren, aquí le voy a reemplazar, le voy a poner Santiago. Solo la cambió acá, en esta celda de aquí. Lo lograron ver, lo cambió aquí, ¿verdad? Pero lo voy a marcar. Si yo le voy a reemplazar todo, miren, reemplazar todo, independientemente de que tenga marcada la celda con un Luis o no, él lo va a marcar, marque todo aquí, miren, miren, vengan acá, que aquí están varios Luises. Si yo le voy a reemplazar todos en esta hoja, él lo que va a hacer es reemplazar todos, y miren, ha hecho 41 reemplazos de toda la tabla. Entonces hay que tener cuidado aquí con el alcance que queremos cuando queremos cambiar una palabra. Si solo la queremos cambiar en la celda que está, o lo queremos cambiar en toda la hoja, o lo queremos cambiar en todo el libro. ¿Sí? Para que se logren diferenciar el alcance que llega. Traten de practicar esto. Traten de cambiar el nombre por Luis Santiago. Primero, dándole clic en reemplazar. Una vez le den reemplazar, la marcan y de ahí le dan reemplazar en todos. ¿Lo lograron encontrar la práctica? ¿Sí? Muy bien, vean esto, miren, porque para mí también ha sido nuevo esto, no, les soy sincero, le ha sido nuevo en el momento que me estaba preparando con la clase, me topé con esto, y pónganme atención a esto, miren, voy a borrar acá, miren, voy a borrar acá. Bueno, quizá para terminar de buscar, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la palabra anda, ¿sí? Acá esta base de datos no tiene nada que ver con anda, ¿verdad? Si yo quisiera encontrar la palabra anda, le voy a poner valores y vean que aquí en buscar reemplazar solo les permite fórmula, ¿verdad? Y vamos a ver qué sucede ahí. Entonces, si busco la palabra anda y le digo que coincida la mayúscula, o sea que todo exactamente coincida, y le doy buscar, él me encuentra esta palabra que está aquí. ¿Lo lograron ver? ¿Sí? Pero como yo le puse que coincidiera exactamente las mayúsculas y la minúscula, por eso me llevó acá, a pesar de que tengo acá, ¿verdad? Porque si yo le doy siguiente, ya no me busca nada, miren, ya no encuentra nada. Pero si yo le doy la palabra acá, ¿verdad? Y me regreso, por ejemplo, voy a guardar acá y me voy a ir a la B11. Yo le pongo la palabra anda, le doy buscar todos y miren cuántos datos me encontró. Me encontró la palabra anda mayúscula, la palabra anda minúscula y la palabra anda con minúscula y mayúscula. Entonces tengo, aquí voy buscando, como decirle, los criterios que le voy dando para buscar. Pero lo que les quería enseñar en esto, terminar de enseñar es esto, miren, lo que les quería enseñar es esto. Por ejemplo, vean lo que sucede. Yo quiero buscar y reemplazar, pero lo voy a hacer por formato. Acá le digo, acá tengo esta opción, miren, tengo formato, lo voy a elegir el formato de celda, ¿lo logran ver? Y tengo formato, pongan atención, vean la pantalla ahorita y pongan atención. Entonces voy a buscar el formato. Permítame que me va a cargar ahorita el menú. Voy a buscar el formato que yo le quiero dar. Le voy a decir que voy a buscar un reino rojo. O sea, que va a buscar este formato, ¿verdad? Que diga que esté rojo y lo cambie por un formato amarillo. Vamos a ver si lo dice porque es el formato condicional. Entonces, le doy reemplazar
y no lo encuentra. Ya saben por qué no lo encuentra, porque tenemos esto. Lo vamos a hacer así. Tengo este rojo y tengo estos dos rojos de aquí. Ahora sí, porque el otro es formato condicional. Entonces le digo que lo haga con amarillo. Le doy reemplazar todo. Miren, aquí me ha efectuado tres reemplazos. ¿Se logró ver? ¿A dónde los tengo? Los tengo acá, ¿verdad? Acá, miren, ¿se acuerdan que aquí los tengo rojos? Los voy a poner rojo. Rojo y rojo. Entonces acá no me va a cambiar datos, no me va a cambiar fórmulas, nada. Solo me va a cambiar el formato. Le digo reemplazar, permítanme. Reemplazar y me lo reemplaza. Tiene que ser reemplazar todo de una sola vez, no le da celda por celda. Y pasó de rojo a amarillo. ¿Lo lograron ver? Veamos otra parte, ¿verdad? Borro, aquí dice borrar formato. Esto es en función de, digamos, de un formato que yo voy a elegir, ¿verdad? Pero ahorita voy a elegir un formato de celda, es decir, que vaya a decirle yo a dónde tiene que irse. O sea, por ejemplo, le doy aquí, miren, le doy elegir formato de celda, sí, elegir formato de celda, es decir, yo le voy a decir de algo que ya está dentro de la tabla, qué es lo que quiero que me cambie. Porque la diferencia del otro es andar a buscar y lo ponías amarillo. En cambio, aquí le voy a decir, anda a buscar el formato que te estoy dando en este rango que estoy marcando aquí. Mira, en este rango que estoy marcando aquí. O sea, aquí no se mira, pero me está diciendo que va a ir a buscar este rango que he seleccionado y le voy a poner un formato donde va a ir negrita. Va a ir tamaño 14, va a ir letra color rojo y le voy a poner un azul para que se logre notar, un azul celestoso. Entonces va a hacer este cambio a este, pero de la celda que le estoy especificando, que le estoy diciendo nada más. Y le doy reemplazar todo y ver lo que hizo. Me lo cambió de una forma más rápida. ¿Se logró ver? Prueben con eso ahorita, por favor, cambiarle el encabezado y ponerle el color de su gusto. Hola, Isis. Hola, perdón. Mire, dije, una pregunta. Y con esta herramienta del buscar y reemplazar, si yo tuviera un rango de celdas como de un color, un formato de color de sombreado verde, y yo a esas celdas de color verde las quisiera transformar en una columna y reemplazarlas por una palabra, ¿se puede hacer eso con esta herramienta? ¿O no? ¿Tiene que ser con una función? ¿Cómo decís? Tenés una verde que está pasando de colores a palabras. Ajá, no se puede hacer eso. ¿Y luego qué quieres hacer? Y luego en una columna aledaña yo lo quiero cambiar por una palabra así como que resuelto o aplica. ¿Se puede hacer eso? Bueno, no. Por ejemplo, si tú tuvieras esto, por ejemplo, febrero. Ajá, febrero los tengo de color rojo, póngale. Ok, vaya. ¿Luego de eso? Después de que esté en rojo, quiero que eso de febrero, en una columna de la par, en la R, que ahí tienen valor cero, póngale cero. Uh-huh. Todo ese rango que tenga cero. Vaya, eso cero. Como esos rojos que están ahorita en la de la par que son cero, quisiera cambiar ese cero a que diga resuelto. ¿Se puede? Ah, sí, hombre. ¿Cómo lo harías? Mira, ¿cómo lo harías? O sea, que en vez de No, pero ajá, es que lo que pasa es que esa generalmente está vacía. Yo sé que si le pongo reemplazar los ceros por la palabra resuelta, me sale, pero yo lo que quiero es que tomen la coincidencia del color rojo. Se puede. Lo que te comprendo es esto, quiero ver. Es que lo que pasa es que si le das reemplazar, lo va a venir a hacer aquí, a donde encuentre la palabra febrero. Ah,
O sea, no, Ah, ya. porque Okay. si vos le pones donde esté en blanco, te va a llenar todo el libro con palabra, que la palabra que vos querés, ¿va? Entonces aquí el cambio va a ser, buscas celdas que diga la palabra febrero y la cambias por la palabra marzo, por decirte algo. Entonces, pero él busca la celda y lo pone, pero vos sí, que aquí diga febrero y cuando que reemplace, lo reemplace aquí. O sea, le querés dar una ubicación posterior en una aledaña y le querés cambiar el nombre. Eso ya, o sea, sí, no ya tiene es una razón. función. Ajá, es que como que no tiene mucha razón de ser. Ok. ¿Practicaron esto de acá? Muy bien, ¿le quedó por lo menos de esta forma? Hoy sí no les voy a dejar tarea, miren, hoy sí terminen lo que no han terminado. Creo que a algunos se les ha acumulado por ahí algunas tareitas. Ya como les digo, estamos a 3 horitas, ya cuenten mañana porque este día ya se acabó. Para mí un día, se acaba la mañana, la tarde solo es para estar esperando la hora de salida, ¿verdad? Entonces ya este día ya se acabó y ya solo nos para queda todos, ingeniero. Para todos, ¿verdad? Comenzamos a contar los minutos para irnos. Entonces, ya con esto, pues, 3 horitas y miren, y terminamos este mes que hemos invertido. Practiquen esto, ¿verdad? Espero que hayan comprendido un poco mejor la función buscar. Por ahí me alegra de que creo que esos videitos así de 1 minuto, 2 minutos son bastante digeribles y se aprende mucho, ¿verdad? Me alegra mucho que estén interactuando con eso porque se van a dar cuenta de que hay gente haciendo pisto más que de lo que uno hace, ¿verdad? Enseñando Excel, ¿verdad? Entonces, aprovechemos eso para aprender, ¿verdad? Aprovechemos las redes para poder aprender. Si no hay preguntas, pues pasen una feliz tarde. Y pues los espero el día de mañana. Feliz tarde. Gracias. Dios, Tati. Adiós, Wendy. Adiós, Teresita. Adiós. Adiós, Don Jessica.